El presidente colombiano Iván Duque afirmó en la instalación del nuevo Congreso Nacional que durante su administración, que termina el próximo 7 de agosto, le tocó vivir 4 años borrascosos al tiempo que deseó éxito en su gestión a su sucesor, el izquierdista Gustavo Petro. En estos 4 años, muchas nubes han pasado sobre esta nación, las de la violencia, las de los ataques, las de la desinformación, las de también marrullas, politiqueras y división que poco le sirven a Colombia. Sin embargo, Duque dijo en su último discurso ante el Congreso que a partir del 7 de agosto, cuando recupere su condición de mero ciudadano, su voz estará siempre atenta para construir y edificar soluciones para la nación. A la siguiente administración y al presidente electo Gustavo Petro le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad es y será siempre Colombia. Es y será siempre Colombia. En un resumen de su gestión que comenzó en 2018, Duque aseguró ante los nuevos legisladores que el narcotráfico, los cultivos de coca, la corrupción y los grupos armados ilegales son los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de los líderes sociales. Para combatir esa situación, aseguró que creó iniciativas que brindan a más del 88% de los líderes comunales garantías para su protección, lo que generó protestas de los legisladores del Pacto Histórico, la coalición que apoya a Petro. En su balance, Duque resaltó los programas del gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus que golpeó fuertemente a la economía del país. El manejo de la pandemia ha sido destacado por organismos internacionales, gobiernos y otros estamentos por la efectividad del Plan Nacional de Vacunación, que ha llegado hasta los más apartados lugares sin costo alguno para los beneficiarios y la creación de subsidios para los más afectados. En cuanto a la inversión social, el mandatario destacó que por primera vez más de 3,2 millones de colombianos tuvieron acceso a agua y saneamiento básico, mientras que los jóvenes, que lideraron protestas callejeras de 2021 en contra de su gobierno, fueron beneficiados con programas de empleo formal y otras iniciativas.